Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy bien. Oye Ana, pues contentos por tu incorporación a esta película de Cabos and Aliens. Ya trabajaste con Bruce Willis en su oportunidad, ahora tienes la oportunidad de trabajar con Daniel Craig y Harrison Ford. Los tres son súper admirados por las chicas. ¿Con quién de ellos te quedas? ¿Con quién de ellos dos me quedo? Híjole, está difícil, ¿eh? Cada quien tiene su trayectoria y su peso. No sé, no sé, es una. No, no, los quiero los tres, no, no me pongas a escoger, por favor. Me gustan los tres, mucho. ¿Aprendiste algo de, por ejemplo, de Daniel y de Harrison de esta oportunidad? Aprendí mucho, aprendí sobre todo el respeto que se tenían entre ellos. Era muy bonito e interesante ver cómo un poco Harrison le pasaba la batuta a Daniel, ya sabes, cómo era, bueno, ya es tu momento, Harrison lo hizo durante tantos años, era como el héroe de acción, y ese respeto y esa admiración que se tenían tanto fuera y dentro del set, esa complicidad, se hicieron muy buenos amigos, tenían mucha química y eso se ve en la película también. Trabajaste, sin embargo, más con Sam Sam Rockwell, Rockwell, sí. tu pareja, la pareja de tu personaje en la película. Sí. ¿Cómo se portó contigo? ¿Cómo fueron las Ay, escenas con él? es increíble. Sam es uno de los actores más impredecibles con los que he trabajado. Yo creo que es un muy buen, no sé, que te digan impredecible como actor es un halago, ¿me entiendes? Porque no sabes qué esperar. Es un actor que te sorprende todo el tiempo, que es, no se queda tranquilo con lo que hace. O sea, siempre está buscando más. Me encantó poder trabajar con él, tiene una manera de trabajar muy diferente, improvisa mucho, le da 40 vueltas al personaje, es muy intenso, juega muchísimo, es de los actores que más juegan en escena y se arriesga mucho, es un actor que se arriesga impresionante, no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a nada, de verdad. Me gustó mucho poder trabajar con él, tenía que estar muy pendiente, con todos mis sentidos puestos, o sea, creo que de hecho de mis experiencias con el actor que más he tenido que esforzarme por estar ahí, ¿no? O sea, no por estar ahí, sino no sé, porque te digo, es tan cambiante y tan loco que además siendo el inglés mi primera lengua, pues era mucho más, no sé, el reto era mucho mayor, ¿no? Claro, te tocó participar en escenas muy, muy impactantes, por ejemplo, el ataque de los extraterrestres por primera vez al pueblo Sí. o cuando estás hipnotizada por una luz al final Sí. de la película en la nave. ¿Cómo fueron estas escenas? ¿Fue difícil hacer acción? Pues mira, en la primera fueron días largos, fueron noches muy largas. Digo, toda esa secuencia de la noche y de la primera vez donde sale mi personaje y donde agreden a mi marido y todo eso, esos fueron días enteros estar ahí. Y digo, era muy divertido porque era como jugar, ¿no? Con los arneses y que te volaban. A mí me encanta, no le tengo miedo a las alturas y me parecía divertidísimo. Cansado porque no es sí, nada cómodo el arnés y menos con un corsé. Entonces era un poco incómodo. Y ya a las 3, 4 de la mañana, la quinta alzada, de sexta alzada y gritos y todo, pues sí era difícil. Lo más difícil fue que empezamos haciendo la toma conmigo la cámara atrás. Entonces, claro, era padrísimo porque yo veía los caballos y todo pasar, ¿no? Y de pronto cuando hicieron la mía, no había nada. O sea, era ahora lo mismo, repite lo mismo que hiciste, pero ya no pueden haber caballos, ni bombas, ni explosiones porque pues tienen que estar del otro lado, ¿no? Entonces, eso fue difícil. Donde estamos adentro de la nave fue de lo peor que he hecho en mi vida. Porque nos tenían amarrados, o sea, imagínate, nos mandaron a hacer unos lentes de contacto, sabes que se nos ven los ojos como Exacto. azules, no veías absolutamente nada. Era estar ciego completamente y amarrados a unos arneses, no te puedes mover ni ver por todo el día, o sea, desde las como 10 de la mañana hasta como las 7 de la noche, y además era un montón de actores y extras, había muchísimo calor en el set, y esa eran de las pocas escenas que tuve dentro del estudio. Fue espantoso, o sea, porque el sonido se hace muy grande, o sea, cuando no ves, el sonido se acrecenta muchísimo, no te puedes mover. Yo la pasé muy mal.
O sea, muy mal. Ana, tú que ya estás en Hollywood, ¿qué dirías que es lo que hace falta para que más talento mexicano, más talento latinoamericano pueda estar participando en producciones, en blockbusters grandes como tú ya lo estás haciendo? Pues, digo, yo creo que cada vez hay más gente participando y nada, pues realmente es que hay que estar ahí, ¿no? Hay que tener una vocación muy fuerte para no quitar el dedo del renglón. Es una carrera muy competitiva que te lleva mucho estudio y mucha dedicación, ¿no? Es dura, es cruel, la verdad, ¿para qué te digo? Es mucho rechazo y hay que tener el hígado para aguantarlo. De aquí en adelante, ¿vas a seguir combinando proyectos en Estados Unidos con proyectos en Latinoamérica? ¿Qué rumbo te gustaría darle a tu carrera? Sí, digo, es lo mismo que he hecho en los últimos años, seguir combinándolo. Ahora voy a hacer la tercera temporada de Capadocia en los próximos meses y estoy por definir una cosa en Estados Unidos. Yo creo que en esta semana lo defino. ¿Película? ¿Serie? Yo creo que es una serie. Bueno, sería una serie. Y pues estoy todavía por ver. Faltan muchas cosas todavía por definir. Si se hace o no. Y si no lo hago, a lo mejor yo creo que me vengo a México a hacer otra cosa. ¿Hay alguna oferta en México ya? Sí, pero estoy por... Es que tengo que definir. Claro. Tengo que ver si puedo hacer todo o tengo que de las tres hago dos o de las... O sea, te estoy viendo cómo puedo arreglar el calendario. Oye, Ana, Hollywood es una maquinaria que aparentemente lo tiene todo y lo ofrece todo. Tú como actriz, ¿qué dirías que ofrece un rodaje, una grabación de un proyecto en Latinoamérica que no tiene Hollywood? ¿Qué le puede envidiar Hollywood a los proyectos en México? Bueno, yo creo que por ejemplo, yo cuando hice Hidalgo, ¿no? que la hice antes de Cowboys and Aliens, es una película de época, ¿no? Con mucha producción, casi siempre estábamos muchos personajes en escena, con unos vestuarios y un maquillaje impresionante. La verdad es que la película valió, no sé, nada, no sé si cuánto habrá valido la vida, no sé cuánto decirle. Muy poquito dinero, se filmó en seis, siete semanas, y la verdad es que ves los resultados y dices, no puedes creer el talento, la rapidez con la que filmamos, y con los pocos recursos que tenemos, ¿no?, para hacerlo, claro. Y que se vean películas tan grandes y tan bien hechas, ¿no? O sea, es una película épica, ¿no?, de batallas, de héroes, de escenarios impresionantes, y que esto en Hollywood hubiera costado 50 veces más, te hubiera tomado el triple del tiempo y hubiera sido un resultado muy parecido, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo que logramos hacer en México con tan pocos recursos, o sea, la verdad es que somos muy, muy talentosos. Ana, tú has tratado toda tu vida de mantener tu vida privada en un perfil bajo, privada como debe ser. Una publicación sacó unas fotografías tuyas recientemente. ¿Cómo estás en asuntos del corazón actualmente, Ana? Estoy bien, estoy muy contenta, creo que estoy pasando por un momento profesional y en cuanto a y emocionalmente muy bueno, muy, muy feliz, muy contenta. ¿Estás con alguien? La verdad es que estoy muy contenta. Digo, honestamente, como en estas situaciones, sobre todo de promoción, pues lo que quieres es que no se desvíe la para lo que estás aquí, ¿no? Que es promocionar la película y no hablar de tu vida privada. Oye, una pregunta, no de la película y no de tu vida privada. ¿Te interesan a ti mucho los temas sociales, los temas políticos? Entrevistaste al presidente Calderón, de hecho. Sí. ¿Cómo analizas, cómo ves la situación de México actualmente? Muchos problemas, ¿cómo lo ves tú? Platicaste con el presidente, ¿no? Sí, digo, pues... Desgraciadamente estamos pasando, creo que por el... No sé. Yo por lo general soy muy positiva y sobre todo viviendo en Estados Unidos, mucha gente te pregunta, no sé, llevo 5 años en Estados Unidos y me preguntan, ay, pero México está un poco peligroso y siempre decían, no, para nada. Digo, claro, si te vas, o si llegas con un reloj muy vistoso y te vas a una colonia, pues, insegura en la noche, pues bueno, te pueden asaltar, pero...
finalmente es lo que sucede en las grandes ciudades. Pero desgraciadamente, sobre todo este último año, ha sido para mí, no sé, el peor año que ha vivido México, y no nada más México, toda la provincia de México está regida por el crimen organizado, ¿no? Y me parece que es una situación terrible del país. No sé cómo se pueda poner peor. No le veo ninguna solución y no sé, la verdad estoy bastante negativa en este momento de lo que está sucediendo, asustada, enojada, pero también, digo, a pesar de haber hablado con el presidente, pues es, yo siento que la intención primaria o la intención es buena. Yo siento que la manera en que se ha hecho se ha salido un poco de las manos. Creo que los resultados no han sido los esperados y creo que habría que tener un plan B, y si no funcionaron las cosas de la manera que están haciendo, habría que tomar otro rumbo, ¿no? Otras decisiones, o escuchar a alguien más, o escuchar otras opciones, y no permitir que haya más muertos, ¿no? Esa es mi manera de ver las cosas, pero pues sí estamos en una situación muy delicada. Muchas gracias, Ana.